previa del fin de semana largo que estamos viviendo en este momento. Se viene un fin de semana de muchos días para todos aquellos que quieran aprovechar para hacer una escapada. Y para eso vamos a hablar específicamente de lo que está pasando en esta ciudad que está tan cerquita de Buenos Aires. Según las estadísticas de la Agencia Córdoba Turismo, el último fin de semana largo, el de Carnaval, Córdoba recibió a más de 400.000 turistas, que significaron el 20% de la cantidad que tuvo durante todo ese mes, o sea, en todo febrero, la provincia. Vamos a hablar ahora con Fernando Faraco, que él es director de comunicación y promoción de la ciudad de Córdoba, que nos va a adelantar un poco las expectativas del sector. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenas tardes, Agustina, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, bueno, un gusto. Bien. Acá esperando, a la espera de la Semana Santa. Bueno, exactamente por eso te iba a preguntar, ¿cómo viene la ocupación? ¿Están con más reservas, con menos respecto de la Semana Santa del año anterior? Que sé que no se la puede comparar como tal, porque estamos hablando de una fecha distinta y más allá de eso, de más días feriados, pero bueno, si tuvimos que hacer, digamos, una comparación medio así a grosso modo, ¿qué está pasando? Estamos parecidos al año pasado en cuanto a cantidad de reservas. Tenemos un 55% de reservas que estarían dando normalmente cuando hay un 55% de reservas al día de hoy. Esto está medido ayer, ¿no? Lunes. Sí. Vamos a medir más cerca del jueves para saber bien cómo estaríamos llegando, pero alrededor calculamos el 60% de reservas, que eso nos va a dar aproximadamente un 80 y 80 y pico de ocupación en la ciudad de Córdoba. Claro, muchos turistas que por ahí se deciden a viajar en las próximas horas, ¿no? Exacto. Como viajes de último momento. Exacto. Decisión de último momento. Hemos trabajado mucho la ciudad, hemos mostrado mucho la ciudad en redes, la hemos mostrado mucho en programas de televisión en Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza, en Salta, para mostrar un poco lo que tenemos. Nosotros tenemos una historia muy rica, religiosa, muy grande. Tenemos la mayor cantidad de iglesias en la zona del centro histórico de la ciudad. Estamos hablando de más de 15 iglesias en esta zona. Iglesias que datan incluso del año 1500. Estamos hablando de Compañía de Jesús, de los jesuitas, sí, que es patrimonio de la humanidad. O sea, estamos hablando realmente de reliquias de la fe católica, y bueno, y eso hace que también mucha gente se traslade para conocer esto, ¿no? Porque ahí estamos, una manzana jesuítica. A los que nos están escuchando por el aire de Comedios, sí, les contamos que nos pueden seguir por streaming. Estamos pasando unas imágenes acá en las pantallas, y justamente todo esto que estás describiendo vos, Fernando, sobre la oferta cultural tan amplia que tiene la ciudad. Muy amplia, tenemos todo, ¿no? Para todos, los jóvenes, las familias, matrimonios, o sea, todos los que quieren venir a Córdoba, tenemos todo, porque aparte de toda la fe católica y toda la historia que tiene Córdoba, que es muy rica, diría que es una de las historias más importantes del país, o sea, porque es una ciudad que tuvo la suerte de tener a los jesuitas y que tenemos patrimonio de la humanidad en pie, porque en otros lugares hay ruinas de jesuitas. En Córdoba capital tenemos en pie la iglesia de la Compañía de Jesús, en pie el colegio de Montserrat, que lo hicieron los jesuitas, y en pie el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, que también es de esa época. Entonces tenemos realmente un patrimonio único, y bueno, lo queremos mostrar. Al margen de eso, también tenemos muy buena gastronomía, zonas para jóvenes, como Barrio Güemes, que es un barrio creativo, una mezcla de, a ver, para depararnos ojo con la zona de la antigüedad, digamos, de ustedes, que no me sale ahora el nombre. Pero, San Telmo. San Telmo, una mezcla de San Telmo con Paremos Ojo, muy lindo, que se llama Barrio Güemes, muy cerca del centro, con mucha gastronomía, mucho local de diseño, o sea, realmente una zona muy interesante para visitar. Ahora, Fernando, todo el fin de semana. Más allá de las reservas que decís que esperan en un volumen similar al del año pasado, ¿qué está pasando con los gastos de la gente que va? O sea, los visitantes escatiman, digamos, ¿qué proyecciones tienen en cuanto a los presupuestos que la gente maneja? ¿Van a estar por encima el gasto por ahí de la inflación en lo que fue todo este año, si comparamos con la Semana Santa anterior? Mira, ¿qué,
¿Qué está pasando? Si comparamos por ahí, yo compararía más con carnaval, digamos, que ha sido ahora en este periodo, en este primer semestre, y bueno, y ha habido, a ver, ha habido, lo que ha habido es mucha amplitud en el consumo, o sea, sí mucho de buscar precio, de, bueno, de ir a determinados lugares que por ahí son un poco más baratos, siempre está el sector que puede ir a lugares más caros. Pero la gastronomía se ha mantenido, no ha crecido los precios al nivel de inflación acá en Córdoba. Entonces eso hace que sea un poco más fácil y que los precios no sean tan no hayan acompañado la inflación, no la han acompañado al mismo nivel. Entonces por ahí es más fácil tener eso. Por eso, viste, hay un abanico muy grande, como somos la ciudad realmente más grande del país, pues somos en extensión la más grande del país en cuanto a kilómetros cuadrados, y tenemos tantos habitantes, entonces por ahí hay mucha opción de oferta. Sí, diferentes alternativas para distintos bolsillos también. Claro, y acá, aparte también te quiero contar que tenemos, por ejemplo, tenemos varias obras de teatro que han venido de Córdoba este fin de semana en la ciudad. Entre ellos Flavio Mendoza, que eligió nuestra ciudad para hacer su circo Ánima, y él está acá instalado desde hace unos meses, ha tenido más de 150.000 espectadores, y bueno, y ahora está preparándose para la Semana Santa con esta carpa de circo espectacular que tiene en una zona de la ciudad. No, y aparte, la realidad es que vos mencionás algo que hay que destacar, que es verdad que la provincia y la ciudad, específicamente de Córdoba, vienen trabajando como muy de cerca con los operadores, y los precios se mantienen, si uno compara respecto de los precios que manejan por ahí otras plazas, bastante, digamos, parejos, e incluso aumentos razonables. En otros destinos se ha visto por ahí un salto mucho mayor. Más grande. Claro, acá hemos tratado, viste, creo que los gastronómicos se han adornado la situación, lo mismo los hoteleros, y bueno, y esto ha hecho, viste, que sea más, que hacen, primero que hacen mucho oferta, y segundo que la oferta tenga varias opciones económicas que hacen que sea posible para la mayor cantidad de gente. Eso es lo que estamos, lo que se ha intentado entre el sector público y privado, y se ha logrado, digamos, de que, bueno, de que haya opciones y muchas para todos los gustos y para todos los bolsillos. Te contaba de Flavio Mendoza y te voy a contar también que va a estar la obra El Beso de Luciano Castro, que es la ganadora en Mar del Plata, la mejor obra de teatro que estuvo en Mar del Plata este verano, La Estrella de Mar. Esos vienen a Córdoba, llegan el miércoles y van a estar desde el miércoles hasta el lunes presentando la obra acá en Córdoba, con este elenco, y bueno, y también va a estar... hay otras obras de Buenos Aires y también cordobesas, ¿no? O sea que también para que le guste el teatro va a haber opciones acá. Un circo tan importante como el de Flavio, con esa producción infernal que tiene, y después esta otra obra que también es la que la gente le dijo que la pueda ver, ¿no? Sí, y como otro que también tenemos. Como en el verano, tal vez lo que pasa es que la oferta teatral se traslada a Córdoba como uno de los principales puntos del país. Claro, Carlos Paz, en el verano tratamos que Córdoba ciudad tenga esa posibilidad en Semana Santa, en vacaciones de julio. Flavio se va a quedar para vacaciones en julio, o sea, va a volver con una obra a Córdoba. Perfecto. O sea, la ciudad. O sea, creo que va a ser, si logramos que las obras vengan, creo que va a ser muy interesante también el resto del año y principalmente las vacaciones de julio también. Bueno, interesante eso que nombras también, que ya de a poco se empiezan como a preparar para la temporada de invierno. Sí. Fernando, muchas gracias por esta comunicación. No, a ustedes, Agustina, y esperamos a todos los porteños en Córdoba, así vienen, se dan una vuelta, descansen y disfruten esta ciudad que lo va a recibir con los brazos. Sí, a todos los que no hayan decidido por ahí hacerse un escapado, que todavía están dudando, bueno, que sepan eso, que existe presupuestos para todo tipo de bolsillos y en función de lo que estén buscando, y Córdoba es una ciudad que queda muy cerca. Sí, te doy la página web, que es www.cordobaturismo.gov.ar, y las redes, que es Turismo Córdoba Capital, así pueden ahí ver toda la agenda, todas las actividades que hay. Bueno, buenísimo. Ahí están entonces los datos de contacto para chequear la agenda cultural de este fin de semana súper mega largo que vamos a tener por delante. Fernando, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta el próximo. Adiós.
Ahí fue Fernando Faraco, director de comunicación y promoción de la ciudad de Córdoba, charlando un poco sobre las expectativas que tiene la ciudad de cara al mega fin de semana largo que se viene por Semana Santa y que comienza ya este jueves. Bueno, vamos.